Namaste. Namaste. Thank you for joining us for Gracias por unirse esta mañana a poderosos compañeros. Thank you, Jesus, for bringing us together and teaching us about true creation. The diversity of ways in which consciousness can really be tried to receive and exploit the A veces sí, el sonido no se escucha. Are you okay with the silence? Oh, good. Okay. Thank you for translating to the beloved. I'll mention it. Oh. You want me to? Daira. Sí. Naira, se escucha el eco de la voz de Kai más fuerte como eco y tu voz muy bajita. I'm going to try to recall the teleconferencing because it's not working on. Okay, we can just wait a moment. It's holy to have our Spanish brothers and sisters with us who speak Spanish. We can just contemplate light. That was a beautiful thing I learned at Sahaja too. You know, if you are standing in line waiting for food or however that appeared, you just contemplate light. Set the dial to infinite. And just have a little cuddle session with Jesus.
Daira. Okay, we're good to go. When we couldn't, Daira couldn't get the translations going, that it was such good training at Monte Sahaja with Muji, because it was always about focusing on life. It was always about focusing on life there. Porque siempre se trataba en Monte Sahaja, en Muji, era de enfocarse en la luz. Y había muchos seres, como 600 o quizás más, que venían a comer de 600 visitantes. Entonces contemplamos en la luz y podía ver que había como esta impaciencia. Y podemos ver que somos impacientes con el amor que somos. No somos pacientes con nosotros mismos y rechazándonos los unos hacia los otros en el juego de la conciencia. Porque el juego de la conciencia es para rechazar. Y simplemente fue útil de poder sazonarnos, como Muti dice, vamos a sazonarnos y dejar todas estas ideas y contemplar en esto. Y en esto, lo que está aquí ya se vuelve evidente. Siempre es evidente. Pero es la lección 44. Es la oportunidad de esa experiencia revelatoria. Por el ser de la luz que se revele en sí mismo, porque es esa revelación cuando dejamos los sonidos y lo que pensamos y cuándo y por qué no estoy despierto y cómo me puedo despertar más rápido. René vino y estaba compartiendo que ella ha estado estaba escribiendo en marzo, en febrero, que el libro empezó a venir. Estaba teniendo conversaciones con Jesús y él estaba diciendo, esto es tan útil, simplemente preguntas una pregunta y vas a ver cómo escribes la respuesta. Me acuerdo de escribir y decía, esto se siente extraño. Y puedo compartir estas notas y vi cómo él me estaba entrenando, tal como lo está haciendo en las uniones de uno en uno en el capítulo 20. Y hoy también, a través del capítulo 20, y gracias a Melissa, Evangelina, estos ángeles que han colaborado y tienen su oración, su devoción a al corazón de escuchar la voz de Jesús para traducir el capítulo 20, para que así pueda ser extendido para los amados en español. Y hoy vamos a hablar, vamos a tener una traducción en español de cómo trabajar con Jesús a través del capítulo 20, y eso va a ser a las 12 p.m. Zona Centro. Y los compañeros poderosos que están trabajando en el capítulo 20 están invitados a venir para que compartan sus experiencias de cómo Jesús los está guiando para que apoye a la totalidad. Y también vamos a tener los seres que van a ser disponibles para que se apoyen, Daira y Lina, para comenzar en este hablar y escuchar la voz de Jesús y cómo mirar a todos esos deseos con él. Y cuando estaba yendo a través de mis notas, vi cuántas cosas que miraba con Jesús, con dolores de cabeza, náuseas, y eso es lo que hacemos, simplemente seguimos mirando. Y vas a ver que todo está ahí, voy a compartirlo en el capítulo 20. Y vas a ver cómo en realidad es como la conversación con Helen. Y él en realidad está enfatizando que hay tanto amor surgiendo en decir esto, que todos podemos hablarle tal como Helen lo hizo ahora mismo. Él dice, no hay tanto miedo en tu mismo, en esto.
Helen estaba fascinada por eso, entonces eso abre la puerta si en realidad te entrega esa curiosidad. Y de ir a través de este capítulo 20, yo le pregunté, ¿es útil de atravesarlo dos veces? Para algunos seres es bien útil, porque vas a notar al principio que no hay mucha apertura para así profundizarlo. Para ir a todo el camino hacia abajo, hacia la profundidad de este deseo de la muerte, de cómo el cielo y el infierno está invertido. Y eso es lo que vas a ver cuando vas directamente al deseo y él te demuestra y pregunta, le enseña, me quiero ver dónde he intercambiado esto, dónde está esa inversión del deseo del cielo, cuando en realidad es el infierno. Y ha sido tan útil en experiencia de seguirlo en la extensión a través del capítulo 20 y de unir a los compañeros poderosos y ver el juego en la conciencia, la película en la conciencia, de ver las maneras diversionales de no querer mirar al capítulo 20 y evitar de mirarlo. Y es muy profundo y muy enriquecedor cuando lo trabajas, porque es simplemente una conversación con Jesús, es como refleja esa película en la conciencia a través de Jesús. Y vas a ver cómo viene y se va, y es como que eso es lo mejor que he hecho, y de repente hay como este... Oh, estos círculos de luz son hermosos y hay como que no quiero escuchar un círculo de luz otra vez, o no quiero ver ese capítulo 20 otra vez. Y así es como juega la conciencia para envolverse y rechazar, como si fuese la cosa peor. Todo lo que están haciendo está mal. Y Jesús dice que está mal. Él no dice que las cosas están mal. Simplemente Él te dice, mira conmigo para que lo veas de otra manera. Para no juzgarlo si aparece. Simplemente nos dirigimos a Jesús para estar bien claro y alineado con Él en la interpretación de todo. El rechazo es la posesión de valor del ego. Le encanta desatar a este camión y dice, bueno, esto es maravilloso, esto es para mí, puede ser útil para Jesús, pero ves esta fin de cuando te acercas a ver la negación, como hemos hablado. De repente te ves en realidad como que, oh, no quiero acercarme a nadie, a nada, quieres estar solo, y eso es la pista. Eso es la pista. De no vas a querer unirte, no quieres hablarle a nadie, va a ser de esa forma, se va a jugar así, y esa es la pista. ¿Ves? Podemos usar esas cosas ahora. Este es el tiempo en realidad de entregarnos hacia la unión. En cuanto quieres hacerlo por tu propia cuenta, simplemente salta para que rompas ese patrón. Y de rechazar las asignaturas por Jesús, él te entrega una tarea y entonces decimos, en realidad, no. Empiezas a notar esas quejas y ya sabes que esa es la pista de mirar en cuanto escuchas esas quejas. Ahí es cuando conoces que esa es la pista, esa es la señal de mirar, pero usualmente lo seguimos, aunque él surja las quejas y esto es lo peor y no puedo hacer esto más. Y es como que se cierra, te vas a ese modo de cerrarte.
Y entonces las distracciones empiezan a surgir y Jesús siempre está con nosotros. No hay un tiempo en que no lo esté. No hay un lugar en que Él no esté. Es simplemente de cómo la película en la conciencia empieza a trabajar para negar la luz. Lo hace, hace este retraso. Bueno, Jesús siempre está conmigo. Y Él está conmigo en cada parte que vaya. Y aún así el ego lo usa para ignorarlo y no seguir la guía. Y claro que Él siempre está con nosotros, pero nos sentimos culpables porque estamos negándonos a nosotros mismos. Y entonces empieza hasta ese juego de la culpabilidad y ataque para proteger ese pedazo de identidad al cual no queremos ver. Entonces simplemente lo profundizamos, navegamos hacia esa desesperación de pretendiendo que esto va a ser el cielo si voy hacia la desesperación, hacia el desasosiego, y ves cómo está todo al revés a través de las creencias. Entonces le agradecemos a Jesús para así interpretarlo y enseñarnos. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde tengo este intercambio? ¿Dónde tengo todo al revés? Y otra vez, fue bien, me apoyó bastante a través del Earthex y me está recordando otra vez de tener esa conversación de uno en uno con Él para que empieces a comenzar, y lo vas a ver claramente, y si te sientes cómodo puedes escribir sus palabras para que empieces a darte cuenta porque Él me estaba hablando sobre la luz y todo lo que podía pensar era en la luz, y tuve esa reflexión que alguien me dijo: no tomes, no pienses en la luz, y me molesté porque todo lo que pensaba era en la luz. Pero entonces eso fue como un juego en la conciencia, una película en la conciencia para negar de seguir la luz. El ego quiere tener su propia luz en el concepto de la luz. Entonces, en realidad, Jesús, vamos a abandonar todos los conceptos de la luz y te la voy a entregar. Te la voy a entregar a ti. Todos los conceptos de no querer ser la luz. Porque simplemente puede ser un concepto de no ser luz, pero aún así hay bastante inversión energética. Vas a notarlo cuando surge y estás mirando los deseos. Estábamos hablando sobre esta pequeña liberación energética que viene desde adentro. Llamamos eso, es como el grupo del bostezo, porque estamos tan relajados en quien somos. Y es interesante que en la sociedad, cuando bostezas, es como si fuera una falta de respeto. Pero ves, es ese símbolo de que la mente se está liberando y está relajada y no tiene tensión. Y puedes preguntarle a Jesús, ¿esto es un liberamiento? Porque no es natural de tener tensión, porque la tensión no es natural. Entonces la conciencia juega de hacer la cosa más natural, que es de no apegarnos a la tensión. Lo hace como si fuese una falta de respeto. ¿Ves? Obviamente, eso era una experiencia deseada. Jesús, deseé esa experiencia deseada para negar. Para negarme a mí misma, sí. Bueno, gracias por enseñármelo. Sí, estaba a través, estaba observando las notas, y es útil cuando las tienes escritas, como que graben los videos cuando se unan, o quizás grabe un audio y simplemente revísalo y escucha ese nivel de claridad con Jesús. Y de realidad de tomar estos pensamientos y bueno, interpreta esto para mí, ¿qué tal esto? ¿Y qué tal este dolor? ¿Me lo puedes interpretar? Y ves que él simplemente viene y empieza a interpretar y te dice, míralo de esta manera. Y fue bien lindo, René y yo estamos viendo las notas.
Y dije, Jesús, necesito de recordarme de esto. Y él dice, sí, entonces obviamente lo necesito. Bueno, estaba escribiendo las notas y había algo sobre Helen. Me estoy preguntando, ¿de qué era sobre Helen? Entonces él simplemente fue y llevó a Helen a comprar un abrigo. Y yo le dije, estaba molesta, le dije, bueno, Jesús, ¿cuándo me vas a llevar a comprar un abrigo? Y él le dijo a Helen de ir a comprar un abrigo, y fue el abrigo, el mejor abrigo que ella compró. Y estaba como haciendo esta comparación en la conciencia, y sí, sí, él me está diciendo que era como que, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Así es como voy a la conciencia. Bueno, ¿cuándo me vas a ayudar? Y él estaba, era bien directo. Fue bien directo. Él dijo, estás tratando de obtener una empatía falsa a través de mí. Y esto es un no. Y si no tienes algo que ya tienes, o me recuerda como que estás tratando de hacer algo rápido que no necesitas o no lo tienes, o tratar de hacerlo, de apurarme cuando no es nada, nada está sucediendo. Y puedes tener como una sesión de risas como estás escribiendo sus respuestas y ves cómo él tiene la disposición de responder cada pregunta. Y es con esta práctica en realidad, como los seres me han preguntado, porque debe ser útil para mí, así que es para mí cuando ellos me preguntan. Fue como que dado, es lo que él está diciendo. Es simplemente dado, y ábrete y darle este cuidado para aceptar nuestra verdadera voz, como si fuésemos niños de 2 años con esa inocencia perfecta, y decir, bueno, no vas a tener que dirigirme, porque si hay una pequeña cosita, entonces vas a ver lo que él te está diciendo, no lo vas a entender. Una pequeña chispita en el hombro de que yo pienso que usted no lo vas a poder escuchar claramente, por eso tienes que estar completamente como tú misma, tienes que ser tú misma. No puede ser claro, ¿ves? Tienes que abandonar todas las ideas de cómo se suena, cómo suena Jesús, o cómo tu voz natural suena. Eso es lo que le está diciendo, simplemente abandona todas esas ideas. Porque en cuanto empiezas a preocuparte, y podía ver ese juego cuando estaba hablando al principio, como que conocemos ese juego, porque cuando estamos tratando de hablar, estamos, bueno, entendí esto, Jesús. Y él dice, bueno, chequea conmigo, te voy a decir en realidad si estás en tu punto, si te lo estoy dirigiendo. Por eso ves que yo siempre el chequeo con él. Eso es lo que tú quieres que diga, Jesús. Porque en realidad enfoca en la mente hacia el infinito. O puedo compartir esta historia, Jesús. Y es un símbolo del tipo de relación que estamos creciendo con nosotros mismos como un ser de luz infinita. Puedes regresar y ver esas notas y pude ver cómo él me estaba ayudando todo el tiempo, aunque no quería admitirlo. Y otra vez, él me está recordando sobre lo importante que es de seguirlo, y pude ver esto también. Él me está recordando sobre este tiempo que me enseñó la luz en mis manos, puso la luz en mis manos, y la tuvo que hacer azul, porque eso es lo que la mente podía relacionarse en este tiempo. Porque la luz infinita no tiene un color en sí misma, no hay color, pero porque pude procesar este color, porque estamos tan acostumbrados a ver las formas, colores, sonidos, y él solo puede enseñarnos a en dónde estamos. Y yo estaba ahí en ese término y comprendí la luz y comprendí que a través de los deseos de esconderme, vi que era la luz infinita, que era yo misma, no era lo último que quería reconocer.
de ver ese no, no, en realidad quiero ser el hijo de Dios un poquito y ver que no, en lo absoluto, no quiero ser el hijo de Dios. Pero de tener esa luz para que él comunicó en una manera en que yo podía entenderla y era así. Pero me estaba enseñando de enfocarme en la luz primero. Y simplemente piensa en el mundo de la forma, estás haciendo este entrenamiento de coaching y estás en la prisión y este hombre grande con muchos músculos y se sentó delante de mí y me sentí tan tocada por esto, de estar compartiendo esta historia el otro día que me senté con Roger porque estaba bien molesto sobre estar en la prisión por 30 años. Ahora, si Jesús me está tratando de comunicarse a través de mis hermanos, para mí, con esa metáfora de por qué estoy en la prisión. Entonces, le dije, Roger, vamos a cerrar nuestros ojos por un minuto aquí. Y antes que extienda mi mano con la luz, porque pensé que tenía que prepararme. No parecía que era una cosa normal que puedas poner tus manos, ayudárselas a alguien y decir, bueno, ten, dame tus manos y vamos a ponernos en la luz. Entonces me estaba preparando para eso. Porque era como que estoy escuchando esto. ¿Ves? Estaba practicando escuchar, pero aquí fue lo que sucedió. Valle estaba sentado ahí, de repente sus ojos se abrieron y me dio como esa pequeña mirada de al lado y me dijo, no me vas a golpear, ¿no? Y yo como que casi empecé a llorar, este hombre que está fuerte, ellos están trabajando, están haciendo ejercicios 24 horas al día y simplemente me abrió mi corazón. Me dijo, no me vas a golpear. Después de 30 años en la prisión, en un clima de muy duro, y aún así le extendí mi mano y le dije, está bien, aquí está la luz que compartimos. Y me dijo, está bien, entonces me está enseñando de cómo nos sentimos. De realidad, de abrir nuestras manos y abrirnos en esa línea y estar con tanto miedo de simplemente entregarnos a esa línea y simplemente ofrecer la luz de quien somos. Gracias, Jesús. Esto es una gran lección hoy. Pero tenemos que de simplemente abrir nuestras manos. Tenemos que tener esa voluntad. Pero de ese tiempo y el espacio, el mensaje me está recordando que me tengo que poner en la línea antes que sabemos para qué son las cosas. Y él me está recordando este tiempo en el que y esto es para mí otra vez aquí viene. Que habían estos dos hombres que estaban entrenando, estaban en esta clase de 6 semanas y estábamos entrevistando a ese hombre de cómo fue su experiencia de la clase y estábamos grabándolo y los dos viniendo hacia mí y le estaba preguntando, bueno, ¿y qué tal es la clase? Y le pregunté, bueno, ¿para qué estás aquí? Y los dos hicieron algo como, bueno, alguien murió. Estaba con ellos y murieron. Y entonces el entrenamiento es instinto, ves algo, no sabía lo que era, no vi que era para mí de mirar a la idea de asesinar y fue un gran regalo porque me abrió mi mente completamente, pero podía sentir la energía y de que alguna forma era de simplemente entrenar y hacer ese coaching. Y dije, ¿quién soy yo? No soy la que tenga que hablar sobre el asesinato, pero era de ver la idea de que un cuerpo pueda matar a un otro. Entonces llamé a mi amigo Don, que estaba en esta clase de entrenamiento también, y me dijo, ¿quién soy yo para hacer esto?
Entonces, en el primer lugar es milagroso porque la prisión no te deja entrar y empezar a entrenar. Eso era todo. Tengo que estar orquestado por Jesús porque tú eres alguien de afuera que está entrenando, pero tuve una relación con él y simplemente llamé a la prisión y los dos se calmaron para que vengan a esta sesión de entrenamiento. Entonces me subí al carro y estaba llorando. Yo estaba como que llorando, por favor ayúdame, Dios, manejando y fue tan claro y en ese propósito y no pude notarlo en el momento que estás haciendo algo que sabes que tienes que seguir completamente y no sabes el por qué y vas a llorar. No lo ves, que en realidad es la cosa más útil, pero es esto. Esto es antes de la luz actualmente. Y Jesús me estaba preparando mi mente para pensarlo actualmente. Simplemente te lleva al momento, porque tienes que estar en esta fe absoluta en el momento, porque estás caminando. Y llegas entre esas dos puertas como si fuera una película y se abre la primera y entonces se cierra completamente. ¿Y qué símbolo en la mente, no? Y entonces fui hacia ese carrito y me llevaron hacia atrás para entrar a la prisión. Y sabes, él me está recordando de simplemente hacia un lado. Porque había una cosa, una guerra. ¿De qué sentido de hablar sobre la muerte? Y aún pensando de un cuerpo matar a otro, hasta que Jesús te enseña que estás tratando de matar a cuerpos en tus mentes y tratar de soltarlos afuera o tratar de sacar a tu hermano de tu mente. Y me di cuenta que eso es lo que estaba haciendo todo el tiempo en mi mente. Entonces simplemente entré. Y en oración, en realidad me sentía que conocía a Dios en ese momento, pero empecé a conocer a Dios bien rápido. Fue como mierda santa, literalmente era lo que decía. Yo simplemente tuve que irme hacia la nada y no tenía ninguna palabra que decir y tener eso. Él me estaba enseñando sobre estar en esta santa, en la verdadera fortaleza, de que hay algo que yo pensé posiblemente que no se sintió bien a través de nuestra conversación. Y si tenía la disposición de hablar sobre eso, y él dijo, te voy a hablar de cualquier cosa que tú quieras hablar. Entonces, si era todo sobre el perdón. Todo era para el perdón, de mirar a las creencias. Para los dos, ni siquiera me acuerdo de la conversación, pero estaba tan en maravilla. Y Jesús me estaba diciendo que me estaba enseñando sobre que podemos hablar sobre todo, no hay nada que no, porque todo es inocencia. Me estaba enseñando sobre inocencia, me estaba enseñando de confiar en mi hermano. Hay tantas lecciones que fue aprendida. Me estaba enseñando de cómo él está cargando el tiempo y el espacio. Me estaba enseñando sobre la voluntad, de cómo las creencias estaban manejando los comportamientos. Entonces, estábamos hablando sobre qué creencias lo hace bien de matar. Y uno de los muchachos dice, bueno, me sentí como que esta era la única manera. Y si en realidad crees que es la única manera, que asesinar o matar es la única manera, que la salvación está en matar, así es como la expresión se va a ver. Y para cada ser, él me está dando ese escalón y a veces pasa a llorar. Yo sé que lloré mucho y estás bien hasta que puedas llegar hacia ese salto completo. No podemos tener, no nos puede ayudar
donde necesitamos esa purificación, esa liberación. Dios es la mente con la que pienso. Él me está recordando. Podemos estudiar estas lecciones y de mirar, pero me recuerda simplemente hacia un lado. Y eso fue un regalo, el regalo más poderoso en realidad. Me abrió la mente tanto, tanto a más al amor que está aquí en mi mente. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales, los cuales no tienen nada que ver con lo que crees que piensas. De la misma manera en que nada que piensas que there's no relationship between what is real and what you think is real. No existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú crees que es real. Nothing that you think or your real thoughts or your thoughts in any respect. Entonces Jesús, ¿me puedes enseñar cuáles son mis verdaderos pensamientos? Y eso se siente de un gran valor, de preguntarle cuáles son mis verdaderos pensamientos. Y él dice, esos pensamientos son infinitos. Sin ninguna limitación. Nada de lo que crees que ves guarda semejanza alguna con lo que la visión te mostrará. Piensas con la mente de Dios. Por lo tanto, comparte tus pensamientos con Él de la misma forma que en que Él comparte los tuyos contigo. Y Dios solamente puede compartir. Porque es lo único que puedes compartir. Son los mismos pensamientos porque los piensa la misma mente. El amor es igualdad. El amor infinito es igualdad. Compartir es hacer de manera semejante a hacer lo mismo. Hermoso. Dos mentes perciben su igualdad y se siguen, se vuelven felices. Debes desenvolvernos en este paquete del capítulo 20. Mira los puntos. Y los seres se están reportando de cómo están mirando y dicen, espera, no hay ningún otro, hay uno, es como que somos uno. Los pensamientos, compartir es hacer de manera semejante o hacer lo mismo. Y eso se siente de recordar, porque hay una idea en la conciencia que compartir es cuando abrimos nuestras bocas y compartimos un pensamiento y sale y después viene otro pensamiento, aparentemente de otra boca. Y empezamos a darle la razón. Ya estamos compartiendo porque lo somos. Identidad es a través de la verdadera identidad. Y gracias Jesús por ese recordatorio. Ni los pensamientos que piensas con Dios no pueden... Los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan tu mente, porque los pensamientos no abandonan su fuente. Y es que pensamos que estamos afuera de la mente de Dios, porque los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan su mente. Por consiguiente, tus pensamientos están en la mente de Dios, al igual que tú. Por eso le está diciendo, le está apuntando hacia los pensamientos falsos. Están en tu mente también, donde él está, tal como tú eres parte de su mente, así también tus pensamientos son parte de su mente. Oh, por Dios, él me está recordando. Cuando yo entré a ese cuarto con esos dos hombres, pensé que estaba entrando al infierno, pero en realidad entré al cielo. Ahí es cuando nos abrimos, porque pensamos que vamos a entrar al infierno al hacer el capítulo 20, porque lo tenía tan al revés. Ese es el juego que pensamos que vamos a hacer completamente destruidos a través de ese mirar, pero mira, yo miré que entré al cielo ese día. Y él dice sí. Y eso es increíble.
Eso es la decisión de entrar al cielo, ¿ves? Estaba yendo hacia, más allá de la idea de un yo personal. Siempre estamos en el cielo cuando entramos hacia ver, porque estamos entrando a la totalidad y eso no, somos plenos y completos. Tal como tú eres parte de su mente, así también tus pensamientos son parte de su mente. ¿Dónde están entonces tus pensamientos reales? Hoy vamos a tratar. Vamos a tener que mirarlos en nuestra mente, porque ahí es donde se encuentran. Aún tienen que estar ahí porque no han haber abandonado su fuente. Feel the eternal. Feel the real, as Lori says. But it's beyond feeling. It's a recognition. It's a recognition of infinite. What is thought by the mind of God is eternal, being part of creation. It's a celebration of creation. Thoughts of God celebrate creation. Our 3 5-minute practice periods for today will take the same general form that we used in applying yesterday's idea. We will attempt to leave the unreal and seek for the real. We will deny the world in favor of truth. We will not let the thoughts of the world hold us back. No, pero si... Permitiremos que los pensamientos del mundo nos detengan. No dejaremos que las creencias del mundo nos digan que lo que Dios quiere que hagamos es imposible. Este es el juego de decirnos que lo que Dios quiere que hagamos es imposible. En lugar de ello, trataremos de reconocer que solo aquello que Dios quiere que hagamos es posible. Jesús, tengo la disposición de ver que solo lo que Dios quiere que hagamos es posible. Dios nos permitiría de ver quién somos ahora. Eso es posible y Él me está recordando que es posible de ver eso ahora. Esto es lo que Dios permitiría que hagamos porque Dios no es nacedor. Que no hay alguien que lo está haciendo. Y tratamos de entender no solo lo que Dios quiere que hagamos es posible. Tratemos así mismo de entender que solo lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros queremos hacer. Y también trataremos de recordar que no podemos fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso Él me está recordando de la prisión, de entrar en esa prisión. Y me acuerdo de esto. Eso era la voluntad de Dios para mí, para esa perfecta felicidad. Y tenemos hoy todas las razones del mundo para sentirnos seguros de que vamos a triunfar, pues esa es la voluntad de Dios. Comienza los ejercicios de Dios, de hoy, repitiendo la idea para tus adentros al mismo tiempo que cierras los ojos. Luego dedica unos cuantos minutos a pensar en ideas afines que procedan de ti mientras mantienes la idea presente en tu mente. Una vez que hayas añadido 4 o 5 de tus pensamientos a la idea, repite esta una vez mientras te dices a ti mismo suavemente: mis pensamientos reales están en mi mente, quiero encontrarlos. Trata luego de ir más allá de todos los pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente y de llegar a lo eterno. Debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has abrotado en tu mente, se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el principio. Están ahí en tu mente, ahora mismo, completamente inalterados. Siempre estarán en tu mente, tal como siempre lo han estado. Todo lo que has pensado desde entonces cambiará, pero los cimientos sobre los que eso descansa son absolutamente inmutables. Hacia esos cimientos es donde apuntan los ejercicios de hoy. Ahí es donde tu mente está unida a la mente de Dios. Ahí es donde tus pensamientos son uno con los suyos. Para este tipo de práctica solo se necesita una cosa: que tu actitud al llevarla a cabo sea la misma que tendrías ante un altar consagrado en el cielo a Dios, al Padre,
y a Dios al Hijo. Pues tal es el lugar al que estás intentando llegar. Probablemente no puedes darte cuenta todavía de cuán alto está intentando elevarte. Sin embargo, aún con el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos. En las sesiones de prácticas cortas hoy, trata de recordar cuán importante para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Mientras repites la idea a lo largo del día, dedica uno o dos minutos a apreciar la santidad de tu mente. Deja a un lado, aunque sea brevemente, todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión. Y dale gracias por los pensamientos que él está pensando contigo. Entonces vamos a sentarnos por unos cuantos minutos y un momento con esos pensamientos de Dios en la celebración de Dios en los unos hacia los otros. Y quizás Daira vaya a tener que irse porque tiene una cita esta mañana, pero si no vamos a usar la aplicación de traducción, entonces vamos a pasar unos cuantos minutos juntos. To let the song of God sing in our hearts. God is the mind which para que la canción de Dios cante en nuestras mentes. Dios es la mente con la que pienso.
Gracias, Jesús, por enseñarnos los pensamientos de Dios, esos pensamientos de gracia, porque eso es lo que somos, el amor cantándose a la gracia infinitamente, porque es como si fuera este pequeño ardillita. Entonces voy a invitar a Lori, un pequeño grillo, para así continuar a que nos apunte a los pensamientos reales, a los pensamientos de Dios en nuestros corazones, para enseñarnos. Y gracias a Lori por enseñarnos de que cuando seguimos podemos ser muy espontáneos. Ella escribió esa canción en el medio de una meditación y es en realidad hermoso. Vamos a ponerlo en silencio un segundo para así prepararnos. Esta se llama Llévanos hacia el cielo. Los pensamientos. Vamos a entrar al cielo. Vamos a entrar al cielo. Vamos a entrar al cielo. Enséñame los pensamientos que hay. Oh.
Gracias por enseñarnos los pensamientos de Dios. Gracias, Lori, por esa hermosa canción. Te amamos.